soluciones, la justicia y la verdad. De los campos hasta el pueblo nos subimos a brindar, cuidando la Pachamama, la Malvada y su frontal. Cuidando la Pachamama, la Malvada y su frontal. Presente también aquí en este encuentro macro regional del norte del país de las rondas campesinas. Bueno, la Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca presente también aquí con sus ronderos. Cuidando la Pachamama, la maldad hay que enfrentar. En vivo y en directo desde la región Cajamarca, este encuentro macro regional de las rondas campesinas del Perú, están los dirigentes de la macro región norte del país, encabezado por su presidente Santos Saavedra Baje, presidente de la CUNAR Perú. Bueno, de esta manera se inicia esta asamblea macro regional de la Ronda Campesina del Perú. Ilustres autoridades, estamos aquí en el distrito de Pucará. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio en homenaje a nuestros mártires caídos en defensa de la justicia, la paz y la tranquilidad de nuestros pueblos. Un minuto de silencio en homenaje a nuestros mártires caídos en el Baguazo. Porque hoy, un día como hoy, un 5 de junio, el gobierno genocida de Alan García mandó a eliminar y asesinar a muchos compañeros en el histórico Baguazo. Esos compañeros, la sangre derramada jamás será olvidada. Y por ello, les pido, compañeros, hagamos un minuto de silencio. De silencio por los caídos del Baguazo aquí en Pucará, en esta asamblea macro regional de las rondas campesinas del Perú. Estamos en vivo y en directo ayudando a ustedes todo este acontecimiento importante del norte del Perú, donde se debe hablar todo lo que es el trabajo que vienen haciendo las rondas campesinas aquí en esta parte de nuestro territorio nacional. Gracias, compañeros, hemos cumplido con nuestro minuto de silencio en homenaje a nuestros hermanos caídos, y no solamente a ellos, sino a todos nuestros mártires caídos
desde la creación y fundación de nuestra gloriosa Ronda Campesina. Queremos agradecer también esta mañana la solidaridad de nuestros hermanos de Pucará, quienes nos están haciendo llegar algunos donativos, como es agua, alimentos, para nuestros hermanos ronderos que vienen de diferentes partes del país. A nombre de nuestra federación, o a nombre de nuestra Ronda Campesina, de nuestro presidente, de nuestra central única, hacemos llegar este extensivo agradecimiento a todos los hermanos de Pucará por este acto de solidaridad. A continuación, vamos a invitar al señor alcalde de Pucará para que haga el saludo de bienvenida a todas las delegaciones y autoridades presentes el día de hoy. Señor alcalde de Pucará, invitamos a hacer uso de la palabra. Bueno, vamos a la palabra del alcalde del distrito de Pucará. Vamos a escucharlo. Bien. Primero, agradecer a todos ustedes, hermanos ronderos, por tener a bien y considerar a nuestro distrito de Pucará como sede de macrorregión de nuestros hermanos ronderos. Gracias por considerar a nuestro distrito de Pucará ser sede. Y desde ya les doy la bienvenida a todos ustedes, hermanos ronderos. Y vean en nuestro distrito de Pucará un aliado importante para seguir trabajando por el bienestar de cada uno de nuestros ciudadanos. Gracias, amigos, vecinos, hermanos ronderos. Gracias. Y espero que sigamos confundiéndonos y aportemos sugerencias positivas para el bien de nuestra población, por el bien de nuestros hermanos ronderos. Una vez más, agradezco a todo ese equipo maravilloso que han organizado, y como municipalidad estamos sumándonos para que todo lo que nos propongamos el día de hoy se haga de la mejor manera. Gracias al Comité de Rondas Campesinas de las diferentes bases ronderiles. Como alcalde de este distrito, les doy la cálida bienvenida a todos ustedes y espero que se lleven una buena imagen el día de hoy de nuestro hermoso distrito de Pucará. Bienvenido, hermano rondero. Gracias. Palabras del alcalde de Pucará. Muy bien, así las palabras de nuestro alcalde de Pucará, dando la bienvenida pues a cada uno de las delegaciones, de igual manera a las diferentes autoridades ronderiles. Señores, compañeros y compañeras, dignas autoridades, creo que para Pucará el día de hoy debe ser un día histórico. Lo tenemos presente aquí, en cuerpo y alma, como se dice, a nuestro presidente de la Central Única de Rondas Campesinas del Perú. Me estoy refiriendo a don Santos Saavedra Vázquez, para quien pido fuertes y calurosos aplausos. Para cual invito a hacer uso de la palabra en esta mañana. Compañero Santos, bueno, para dar su mensaje, compañero Santos Saavedra Vázquez, presidente de la CUNDAR, pero vamos a escuchar. Queridos compañeros, compañeras, autoridades de las rondas campesinas del norte del Perú, representado en sus diferentes niveles orgánicos de vuestra organización originaria de rondas campesinas, respetadas autoridades del Estado que hoy nos honra con su presencia, hermanos ciudadanos, ciudadanas, en su condición de amigos, de amigas, de colaboradores y aspirantes a ser ronderos,
de este distrito. Pueblo en general que nos escuchan en esta tierra cálida de Pucará, Jaén, Cajamarca, y pueblo peruano que está a la expectativa en este momento qué va a pasar en el norte, porque hoy nos venimos acá como autoridades ronderas, movidos por problemas concretos de la gran amenaza que va contra la tranquilidad, la paz, la vida, la seguridad, el bienestar de vuestras familias, donde hoy la delincuencia se vuelve feroz, se vuelve sanguinaria, desafiando ha incluido con las propias rondas, queriendo imponerse. Pero creo que esta convocatoria, este encuentro macro regional, que desde ya celebramos con éxito, porque aquí está la representación de las regiones, a la cual todos se merecen ser reconocidos y dignificados en este evento, y quiero que eso sea así, dando el saludo a la comisión de la región de Tumbes. Aplausos para Tumbes. Por acá está su delegación, su presidente y su comisión. Aplausos para Piura, para su presidente, el compañero Santo Montalbán. Por favor, levantar la mano a los dirigentes, porque hay que ir conociéndonos, familiarizándonos aquí. Ahí está el compañero de Tumbes, de Piura. De igual forma, invitamos al compañero que de Ancash, compañero Elmer, también está aquí entre nosotros. Y de hecho, los compañeros de Cajamarca, el compañero Johan Fernández como autoridad regional, la delegación de Amazonas, la representación en su vicepresidente de la Central Regional de San Martín, el compañero Oscar. Correcto. Entonces, hermanos, también los fuertes aplausos para la provincia de Cutervo, que en estos momentos aquí está acá su presidente y con la alta delegación. Compañeros, quiero dar apertura este encuentro macro regional con un solo propósito, un solo punto de agenda que nos convoca, es ratificar nuestra unidad total, un solo puño institucional para erradicar cualquier tipo de delincuencia. Y en este evento tiene ese propósito, crear, fortalecer la unidad, porque hoy se está gestando en la acción, superando algunas cosas, que eso saludo, desprendiéndonos de varias cosas, pero al fin de cuentas estamos construyendo esta unidad en la acción, y eso es importante. Vamos a continuar con la agenda. Compañeros, decirles, ¡viva la Luna Campesinas! ¡Viva! ¡Viva la justicia rondera! ¡Viva! ¡Viva la unidad rondera! ¡Viva! ¡Abajo la delincuencia! ¡Viva! ¡Abajo las injusticias! ¡Viva! Muchas gracias. Palabra de Santo Saavedra Baje, presidente de la CUNAR Perú, aquí en el distrito de Pucará, provincia de Jaén, región Cajamarca. Se han hecho presentes. Bien, los compañeros, han sido sus palabras. El único punto que vamos a defender al Perú. Santos, a continuación, la lucha contra la delincuencia. A continuación, vamos a ceder el uso del micrófono a nuestro compañero presidente de la Federación Provincial de Rondas de Cutervo. Lo recibimos con fuertes aplausos, compañeros. Cutervo presente, la palma de. Muchas gracias.
para Cutemo. Muchas gracias, señores representantes de las diferentes instituciones, de nuestras organizaciones sociales como son nuestras rondas campesinas, compañeros ronderos, compañeras, medios de comunicación, compañeros de nuestra provincia de Cutervo, conformamos 55 zonas a nivel de la provincia. Estamos aquí, seguramente doloridos. Cutervo, tenemos dos caídos, justamente en este mismo distrito, a consecuencia de esa maldita delincuencia. Será mucho remundar, pero téngale en cierto que hemos venido trabajando. Nosotros estamos desde la 1 de la mañana, todos los compañeros de Cutervo, las zonas, seguramente con discrepancias, pero el objetivo es único, compañeros. Hemos demostrado con la unidad, con la presencia, con el que nos apoyó o no, pero lo hemos demostrado aquí en Pucará, y debemos decirlo, compañeros, que felicitamos la unidad, pero también debemos decirlo que no va a ser la primera vez ni la última. Vamos a venir a Pucará y vamos a erradicalizar en totalidad el mal común. Tenemos dos, discúlpeme, si no por decir dos delincuentes, pásenlo por favor. Pásenlo por Carlos. Pase para adelantito, por favor. Sácate el morro. Sácate el morro. Ahí. Mirando para abajo. Compañeros, un compañero tiene 26 noches en cadena rondera, el otro tiene 59 noches en cadena rondera a nivel de la provincia, cumpliendo el trabajo. Pero es bueno decirlos también que a consecuencia de esto, las autoridades competentes, en vez de buscar la justicia en el término de juzgar o de perseguir a los delincuentes, ahora, varios compañeros ronderos, mi persona, denunciado ante la fiscalía. Es un caos empezar a hablar, porque consideramos que no solo existe policías malos, jueces malos, fiscales malos, debe haber buenos. Por eso, por favor, mantengamos el orden, por favor. Por favor. De aquí, a su sitio. De acá, queremos, compañeros, dejar en claro. Tenemos el acuerdo provincial. Tenemos el acuerdo provincial que tuvimos dos opciones. Una era entregarlo a la fiscalía para que lo juzgue la justicia ordinaria, y otro era juzgarlo el día de hoy aquí en Pucará. Cutervo tiene dos propuestas, pero una, la que se llegó a concretizar. Tenemos que sentenciar a nuestros compañeros, y tal vez que esto en la cadena rondera haya servido para la autoeducación. Por lo tanto, Cutervo ha generado que cada uno tiene que pagar una indemnización para los huérfanos que queda de 10,000 soles cada uno. $10,000 es la propuesta de Cutervo. Por lo tanto, le damos a la familia. ¿Cuántos minutos? 10. Vamos, 10. 10 minutos a la familia que se comprometa y lleva su delincuente. Caso contrario, Cutervo, créanos que estamos sin desayuno. Nos hubiese encantado estar aquí, pero
No va a faltar tiempo, seguramente nos vamos a reencontrar en otra oportunidad, pero déjeme saludar también y quiero darle la participación a nuestro presidente del FUEDIP, que seriamente nos está apoyando en este trabajo coordinado en la ronda. ¡Viva la ronda, campesinas! ¡Viva! ¡Viva Cutervo! ¡Viva! ¡Viva las regiones del país! ¡Viva! Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Bueno, Marino Flores va a hacer uso de la palabra. Compañeros dirigentes de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, compañero Santos Saavedra, compañeros dirigentes de las diferentes federaciones y centrales que están presentes el día de hoy en este evento trascendental e importante para la historia de nuestras rondas. Solamente pedirle lo siguiente, compañeros. Hoy más que nunca, más allá de nuestras diferencias políticas, ideológicas seguramente, queremos la unidad. Pero esa unidad, compañeros, también lo queremos en la práctica. Queremos nuevamente que las rondas campesinas recobre lo que fue en aquellos años de historia extraordinaria. Los enemigos nos están queriendo vencer, sin embargo, compañeros, creemos que no lo van a lograr, y no lo van a lograr porque todos y cada uno de los que estamos presentes aquí estamos dispuestos a entregar la vida por un país mejor, por una Cajamarca mejor y en este caso por un Cutervo mejor. Porque la justicia, compañeros, en este caso de las rondas campesinas, es una justicia extraordinaria. Compañeros, nosotros en Cutervo hemos acordado todas las organizaciones hacernos presente a este evento para hacer el operativo correspondiente. Y pido a nuestras autoridades aquí que por supuesto se muestren las evidencias que nos han encontrado de esos delincuentes, de esas bandas que están escondidas, por supuesto, compañeros, y que también nosotros tenemos la información que hay 4 bandas aquí, en este distrito de Pucará. Hermanos, tenemos que organizar las rondas aquí. Tenemos que recuperar las rondas. De lo contrario, compañeros, siempre vamos a depender. Y por eso necesitamos que hoy día tomen unos acuerdos principales para recuperar nuestras rondas campesinas aquí, fortalecer en Jaén, fortalecer en Cajamarca y en todo el país, compañeros y compañeras. Como ustedes entienden también, nosotros nos sometemos a todos los acuerdos que el día de hoy se lleven a cabo. Sin embargo, como ya lo han escuchado nuestro presidente provincial, también, obviamente, y seguramente muchos de ustedes estamos sin desayunar y nos entenderán que obviamente quizás no participemos aquí presencialmente, pero estamos con ustedes en las buenas y en las malas. Yo saludo también que el día de hoy nuestros dirigentes nacionales y regionales hayan encabezado este operativo. Así, compañeros, siempre estaremos juntos y venceremos. Muchísimas gracias. Bueno, la palabra de Marino Flores, de Cutervo. Compañeros, disculpen un poco la redundancia. Estamos en las últimas coordinaciones. Lo que decía el compañero Marino es cierto. Me gustaría que lo saques la droga y les enseñes que se ha liado en las casas. ¿Quién no tiene la droga? Acá está la droga, hay ropa de camuflaje. ¿Dónde está la ropa de camuflaje? El archivo ya está, Cutervo, ya. Entonces hay cartuchos, ropa, droga, todo eso por el estilo, compañeros. Tenemos un acuerdo de Cutervo en el término que de pedirle de favor que los compañeros de la federación lo hagan cumplir el propósito que tuvo Cutervo. En el término de que se tiene que elaborar actas para la indemnización. Que no. Por favor, compañeros, por favor, ubicarse en sus sitios.
Esto utilizan los delincuentes, ¿ve? Esos utilizan. A ver, por favor. Hay varias cosas que se ha recaudado ahí. En el término de que esa es la evidencia que podemos. Y tal vez las autoridades de turno se den cuenta, porque no es posible que esto es diferente. Hacer una justicia, no lo saques ya. Es diferente hacer una justicia a honores, y también es diferente otra justicia a sueldo, pero lamentablemente la de sueldo no tiene mucho resultado para nosotros, los campesinos o nuestra clase obrera. Por eso siempre seremos de la idea que tenemos que unificar las fuerzas, unirnos. Y qué bien recalcar lo que decía Marino en el tema que nos hemos ido las regiones, nos hemos unido las provincias, y eso lo vamos a demostrar a los delincuentes, que realmente eso es lo que es necesario. Entonces, Cutervo, nos vamos a retirar, compañero Johan, lo vamos a encargar a los delincuentes, que por favor se hagan las actas correspondientes y legalmente se le dé el plazo correspondiente a la familia, y en sus manos está para que lo entregue. Caso contrario, nosotros se respetaremos también la decisión de que como comité regional lo decidan, ¿no? Si hay familias que no se pueden indemnizar, será situación que evalúen el comité y legalmente nos pongamos a tratar de solucionar de la mejor manera. Ya, compañeros, eso quería agregar, y muchas gracias a todos, compañeros. ¿Ya? Bien, ha sido la palabra del compañero presidente de la Federación Provincial de Cutervo. A continuación, vamos a invitar también a hacer uso de la palabra el día de hoy a nuestro alcalde de la provincia de Jaén. Está con nosotros el alcalde provincial de Jaén, y también queremos escuchar el día de hoy, pues, su saludo para todas las rondas campesinas el día de hoy. Buenos días, estimados. Vaya usted allá. Estimados compañeros, quiero iniciar esta mañana agradeciendo a Dios infinitamente por permitirnos estar en este espacio de nuestra provincia de Jaén, con salud, con vida, y junto a muchos compañeros de diferentes partes del país, apoyando una lucha justa, que es la lucha frontal contra la delincuencia en mi provincia de Jaén. Mi agradecimiento a cada uno de ustedes por estar acá presentes, por apoyarnos en esta lucha. Y quiero pedirle de manera especial a nuestro compañero Cutervo, buenos días, que nos acompañe un momento también, porque la labor que ellos han realizado en nuestra provincia, específicamente en este distrito de Cutalán, es una labor digna de reconocer, y por eso pido un fuerte aplauso para la orden de Cutervo, porque están acá presentes. Bueno, van a tomar desayuno los compañeros de Cutervo, después vamos a tratar de... Luego quiero decir, estimados compañeros, el agradecimiento especial a las rondas, a la Federación de Rondas de nuestra provincia de Jaén, a nuestro dirigente regional de Cajamarca, porque a nivel de nuestra provincia sabemos que estamos azotados por una ola de delincuencia enorme. En ese sentido, mi agradecimiento eterno, porque nos hemos tratado de reunir casi un año, no solamente con nuestro compañero rondero dirigente, sino también con las diferentes sectoriales y bases de todos los distritos de la provincia de Jaén. Y para ello quiero decirle que hemos logrado firmar ya un convenio para que nuestra ronda se haga cargo de la lucha contra la delincuencia en nuestra provincia de Jaén. Y para eso, no solamente les pedimos que nos acompañen, sino también con el municipio. Hemos creado una ordenanza municipal que permite el ingreso a las rondas a nuestra ciudad de Jaén. ¡Bravo! ¡Bravo! Esta ordenanza, estimados compañeros, lo hemos hecho gracias también a nuestros concejales.
Esta ordenancia también estipula un presupuesto para poder movilizar a nuestras rondas, pero con absoluta autonomía, con absoluta libertad. Y esta ordenanza también estipula, estimados amigos, contribuir a que ustedes tengan una organización sólida y para que en todos los distritos, todos los centros poblados y caseríos de la provincia tengan una organización sólida, y tienen que formar más rondas para tener estas fuerzas vivas para la lucha contra la delincuencia y otros males que aquejan al país. Luego también debo decirle que esta ordenanza también estipula el apoyo, porque también hay que prever, seguramente de acá se vienen las denuncias, seguramente de acá no viene a denunciar, y por eso esta ordenanza también estipula el apoyo con un staff de abogados para defender a nuestros posibles ronderos que sean denunciados por esta justicia ordinaria que a veces no ve la justicia real. No quiero ser muy extenso, amigos, pero quiero decirles que estuve siempre en las luchas. Estuve en las luchas del magisterio. Estuvimos en la lucha, a veces empujando el carro contra Congo en su momento. Estuvimos en la lucha, hoy que nos recordamos el 5 de junio de la Cuerva del Diablo, donde murieron muchos de nuestros hermanos. Hemos estado siempre y si hemos estado empujando el carro, hoy que estamos arriba, vamos a apoyar para que nuestra organización ronderil sea muy fuerte y sólida en todos los lugares de la provincia y tal vez de la región. Por eso, estimados compañeros, también quiero decirles a nuestros compañeros de Cutervo, a nuestros compañeros de Chota, a nuestros compañeros de Tumbes, de Piura y de todas las regiones de San Martín que nos acompañan, que nos ayuden en nuestra provincia. Nosotros queremos un Jaén limpio, un Jaén en paz, un Jaén con tranquilidad, pero nos viene azotando la delincuencia. Por eso serán bienvenidos y quiero proponerles esto a consideración de los dirigentes ya, para que la próxima evento ronderil de nuestra ronda campesina sea en nuestra ciudad de Jaén para enfrentar esa delincuencia que nos azota la provincia. Estimados compañeros, mi agradecimiento eterno a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hacen de venir de sus lugares sin un sueldo, con mucho esfuerzo. Sé lo que significa ser dirigente. A veces nos ponemos las organizaciones al hombro y a veces hay discrepancias, pero hay que superarlas. Hay que trabajar de la mano y en ese sentido quiero decirles a ustedes y pedir acá a nuestro alcalde distrital que forme parte del COPROCED. Y que formen parte del COPROCED y los acuerdos que se terminen acá respecto a algunas incidencias que también de parte de la policía que son parte de la delincuencia, para pedir el cambio total de los efectivos policiales que están metidos en la delincuencia. Sí. Hemos sido compañeros en Jaén, hemos sido en alguna oportunidad, hemos sido también bastante severos con todo lo de la justicia. Sin embargo, tenemos que estar unidos. Sin embargo, la organización viva tiene que estar fortalecida. Por eso les pido a los compañeros, tengan esta unidad. No nos podemos enfrentar entre nosotros los ronderos, o entre nosotros los campesinos, o la gente que venimos de abajo. Por eso, también quiero decirles, estimados amigos, que me someto y voy a impulsar todos los acuerdos que ustedes lleven acá para poder, desde nuestro espacio, contribuir con esta organización. Y quiero pedirles también que no nos abandone esta lucha contra la delincuencia en Jaén, que es que nos azota enormemente y que no nos permite desarrollar. ¡Viva las rondas campesinas! ¡Viva la lucha contra la delincuencia! Muchas gracias, hermano. Bueno, han pedido una cuestión de orden para que se arregle la asamblea. Respetados compañeros, respetado pueblo de Pucará, la máxima autoridad en este momento es esta asamblea general. Por lo tanto, pido a nuestro presidente Lacunar y a todos los presidentes de las diferentes provincias conducir correctamente esta asamblea. Porque de saludos ya muchas gracias nos ha dado el alcalde distrital y el alcalde provincial. Que nunca
nunca apoyan. Ahora queremos agenda concreta. Agenda concreta. Uno de los puntos. Estos delincuentes tienen que ser de alguna manera observados y puestos a consideración de la Asamblea. ¿Cuál es la última sanción que se da? Dos, la Junta Directiva de la CUNAR, juntos con los dirigentes regionales, tienen que poner como agenda hoy día cómo y de qué manera, qué tácticas y estrategias utilizamos para erradicar la delincuencia en la zona macro nororiental del Perú. Porque nosotros aquí no estamos para comernos el cuento de que solamente los ladrones de chicos son los culpables. Aquí los culpables son los grandes ladrones que están en este Congreso, están en el Ejecutivo y en todos los poderes. De la región de Cajamarca. Y por lo tanto las rondas surgen como alternativa frente a este vacío de poder, de tener que poner orden y justicia. Por eso les pido que tienen que investigar correctamente la agenda, señores. Tiene que haber un libro de actas. Hoy día se leen los acuerdos. ¿Cómo vamos a pacificar el país? Muchas gracias. Bien, compañeros, ha sido una cuestión previa que está pidiendo la hermana provincia de Chota. Vamos a continuar con la agenda. Tenemos una agenda establecida en la cual estamos siendo completamente respetuosos, compañeros. A continuación, le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero de la Federación Provincial de Jaén. Recibimos al compañero Arsenio Guevara. Fuertes aplausos, compañero. Bien, muchas gracias. Un saludo especial a todos los niños y niñas y a los jóvenes y a las jóvenes que nos honran con su presencia el día de hoy aquí. A la ciudadanía de nuestro hermano distrito Pucará. Espero que estén presentes los pucareños y pucareñas el día de hoy aquí para asumir también compromisos. Saludarles a todas las delegaciones de las rondas campesinas de la provincia de Cutervo, de la provincia de Jaén, de las diferentes regiones que se han dado cita el día de hoy aquí para también garantizar y ser testigos de los acuerdos del día de hoy que vamos a llevar a cabo para que las rondas campesinas y en conjunto con el pueblo de Pucará garanticemos la paz social y el desarrollo de este distrito y de no solamente de este distrito, de todo el ámbito de la provincia de Jaén. Y en este y en tal sentido, no hacer tan extensivo en el saludo, yo de verdad le doy la bienvenida a todos, a la prensa y a la policía, todo el sistema ordinario y el sistema especial. Pero lo siguiente, aquí sacamos el análisis, el por qué los compañeros ronderos y ronderas estamos hoy presentes aquí. Es por culpa del mal gobierno de turno, ¿ya? Por culpa de esos congresistas, ministros, por culpa de las malas autoridades de nuestro país. Y voy a nuestra localidad, la provincia de Jaén. Yo soy conocedor, soy presidente de la Federación Subregional de Rondas Campesinas y Urbanas Jaén, que ya vengo trabajando 2 años en la provincia de Jaén y hemos vivido la realidad de Jaén con nuestro sistema ordinario. Fíjense, ahí hay malos fiscales, que no son todos, hay malos jueces, malos policías. Voy desde el mal policía en este momento a dar un desarrollo. Cuando a alguien le roban una moto, oigan, el dueño de la moto se va a la policía, sienta su denuncia y le saca el número de teléfono. En 2-3 horas, el dueño de la moto ya recibe la llamada telefónica del delincuente, quien tiene la moto. Bien, te devolvemos tu moto y te devolvemos por 500, 2000 o 1000 soles. ¿Ya? Y entonces, ¿qué esperanza tenemos en nuestra Policía Nacional en nuestra provincia de Jaén? ¿Qué esperanza tenemos en nuestro Ministerio Público de la provincia de Jaén? Y entonces, fíjense ahí, hay que tener en cuenta que la organización de los pueblos, la organización de la ronda campesina y pueblo en general, tenemos que tomar acciones para contrarrestar a ese mal que hay en la provincia de Jaén y sé que en todo el país lo está. Y entonces, aquí fíjense de que los malos policías, algunos malos policías, algunos malos fiscales y malos jueces, fíjense, se han convertido en defensores de los delincuentes y están en contra de los derechos humanos, de los derechos del ciudadano y de la ciudadana.
de esa niñez, de esa juventud. Y ahí hago el llamado, pues, hermanos, a cada ciudadano, a cada padre y cada madre. También, pues, tenemos que educar bien a nuestros hijos. Hay que educar a ser respetuosos de los bienes ajenos, de las propiedades del prójimo. Y es que a veces el mismo padre y madre permitimos que nuestros hijos estén haciendo tantos desorden social. Y entonces, ahí hago el llamado a todos, hay que educar a nuestros hijos a ser luchadores, en rescatar la patria, en rescatar los buenos principios y valores desde las familias, antes de ser traicionero de tu familia o de la patria. Los fiscales, algunos fiscales en nuestra provincia, que también trabajan de la mano con los malos policías, y ya son patrones, pues, de los delincuentes en la calle. ¿Qué hacemos nosotros? A veces, muchas de las veces decimos que las rondas campesinas tenemos que erradicar la delincuencia en la calle, pero resulta que no nos damos cuenta que no vamos a combatir a la delincuencia en la calle, sino combatimos al patrón de esos delincuentes, que son los malos fiscales y esos malos policías, señores. Y ahí tenemos que luchar, ahí tenemos, y hago el llamado a todas las rondas campesinas, pueblo ciudadano de buena fe, tenemos que hoy en día tomar acuerdos contundentes y hacer una gran movilización en la provincia de Jaén, y no solamente ahí, sino también en todos los lugares donde está sufriendo este caos por el tema, el sistema ordinario. Y entonces, ¿para qué? Para votar a estos malos fiscales y a los malos policías. Y ahí es el llamado, que para la provincia de Jaén hagamos también una gran movilización para tener que erradicar la delincuencia y erradicar a las malas autoridades que tenemos en nuestra provincia. Y ahí yo hago el llamado, que también, por ejemplo, hoy, ¿por qué tanto desorden? Ahí las malas autoridades y los malos policías, no, o el mal del sistema ordinario y políticos, que permiten el desorden social, donde se permite la minería, por ejemplo, la minería legal e ilegal, y donde las rondas campesinas, eso no lo vamos a permitir. Tenemos que derrotar todo el desorden social que se hace. Y el compromiso ahí, por ejemplo, el día de hoy es el día del medio ambiente. ¿Ya? El día de hoy es un día también que se celebra el tema del baguazo, de la curva del diablo. Y ahí, ¿por qué se ha suscitado ello? Es por la mala política, por los malos gobernantes, donde mandan a matar a nuestros hermanos indígenas, a nuestros hermanos ronderos, y no solamente ahí, y esto se generaliza. Y sé que el día de hoy tenemos que tomar acciones, compañeros y compañeras. La justicia ordinaria, si no pueden administrar justicia en beneficio de defender los derechos humanos y los derechos ambientales, que lo dejen en las manos de la ronda campesina, que estamos capacitados para hacerlo, señores. Muchas gracias a todos y a todas. A continuación, compañeros, vamos a invitar al presidente de la Federación Regional de Rondas de Cajamarca. Invitamos al compañero Johan. Bueno, palabra del compañero. Compañeros, compañeras, presidente, hermanos y hermanas ronderas de cada uno de los rincones de nuestra región de Cajamarca. Desde San Ignacio, desde nuestra provincia fronteriza de San Ignacio, hasta el sur, hasta Cajabamba, que ha hecho el gran esfuerzo de venir y estar presente el día de hoy aquí, acompañando en este magno evento. Saludamos a las diferentes delegaciones de las distintas regiones de nuestro país. Y también, el día de hoy encaminamos un hecho muy importante como rondas campesinas, como pueblos originarios, como gente del campo. Encaminar acciones que permita velar por la seguridad y la tranquilidad de nuestros pueblos. ¿Quién más que las rondas campesinas manifiesten ese compromiso? Sigan en esa dirección de defender lo correcto, de defender lo justo. Lamentablemente, la delincuencia en sus diferentes niveles se ha ido avanzando abiertamente y pareciera que nosotros tampoco estamos tomando acciones. Y es desde ahí que este encuentro macro regional de rondas campesinas permita encaminar acciones precisas, compañeros. Lamentablemente, tenemos no solo Jaén como una provincia con alto índice delincuencial, tenemos en San Ignacio
la minería ilegal que se viene desbordando el 7 de agosto en Ambaye y en sus diferentes distritos. Tenemos en Cutervo, lamentablemente hace casi un mes, la pérdida de dos de nuestros compañeros a causa de la inseguridad ciudadana que vive en los pueblos. En Chota, sucesivamente diferentes problemas sociales que se vienen presentando. Y así, hasta llegar hasta Cajamarca. Hace menos de un mes, un empresario transportista asesinado en Cajamarca. Y que lamentablemente, poco o nada estamos teniendo respuesta de nuestras autoridades competentes, como es el Ministerio Público, el Poder Judicial y la propia policía. Y desde aquí, desde este espacio, aprovechamos para hacer un llamado a estas instituciones, a quienes las dirigen, a quienes conducen estas instituciones que tienen sueldo, que tienen grandes apoyos del Estado, pero que poco o nada les interesa impartir la justicia como debe ser. Y desde ese espacio y desde esa cantera nacen las rondas campesinas, encaminadas a brindar seguridad, encaminadas a dar alternativas de cambio y de velar por el desarrollo de cada una de sus provincias y de cada uno de sus espacios. Lamentablemente, esto parte más allá. Tenemos un Ministerio Público que, en lugar de ser aliado de las rondas campesinas, funciona como aliado de los grandes grupos de corrupción. Funciona como aliado de las grandes mafias delincuenciales que azotan a nuestra provincia. Tenemos autoridades que dirigen nuestra estructura de región, nuestra estructura en nuestras provincias, en nuestros distritos, pero que simplemente pareciera que vinieran a dar el discurso y no llevan nada a la acción y a la práctica en apoyar a esa organización tan viva como lo son las rondas campesinas. Cajamarca, Jaén y todas sus provincias merecen respeto, merecen compromiso y merecen firmeza de sus autoridades. Y desde este espacio, desde este distrito, también como propios vecinos jaenos, queremos que las rondas campesinas empiecen a organizarse en este distrito y así sucesivamente tener que avanzar en los lugares donde aún no nos hemos organizado como rondas campesinas. En algún momento, mencionaba el alcalde provincial de Jaén, tenemos que llegar a Jaén y como jaenos es tarea de todos tener que hacer frente ante este alto índice delincuencial, ante estos altos índices de delincuencia que se desbordan en nuestra provincia. Ya hemos combatido abiertamente la delincuencia en el campo, pero aún nos falta organizarse en las ciudades, aún nos falta organizarse y comprometer a todas nuestras autoridades. También, compañeros, un llamado a la unidad, pero una unidad sincera con el único fin de velar por la verdadera justicia de las rondas campesinas. Y desde este espacio y desde esta cantera hacemos un llamado al Comité Provincial de Rondas Campesinas de Cutervo a que el día de hoy reafirme ese compromiso de seguir en esa dirección y que también asume el compromiso de velar por la verdadera justicia, de estar presentes aquí y de hacer un llamado a la unidad, pero una unidad con compromiso, con seriedad, compañeros. Creo que todos los que estamos aquí presentes estamos haciendo un gran esfuerzo y por lo cual merecemos el respeto como debe ser. Todos estamos asumiendo compromisos, tareas y acciones, compañeros. La delincuencia se desborda y tenemos que tener estrategias, tenemos que asumir compromisos, tenemos que asumir tareas. Para eso son las rondas, para eso están los dirigentes y no para venir y dejar abiertamente a los sujetos aquí. Y le hago un llamado al Comité Provincial de Cutervo a que venga también a formar parte de este compromiso y que asuma sus tareas como verdaderos renderos, como los compañeros dicen ser. Hago un llamado también a los pueblos de los distritos de nuestra provincia de Jaén. Compañeros, como jaenos, como cajamarquinos, tenemos que empezar a tomar acciones. Y hace poco lo decíamos, ¿quién más que empecemos por nuestra casa? Lamentablemente, mi persona afronta dos procesos por parte del Ministerio Público y que lamentablemente siguen prevaleciendo
a los grandes grupos de corrupción, de delincuencia. Y es por eso que como jaenos tenemos que incentivar y promover lo que decía el compañero Arsenio, tener que movilizarse abiertamente y tomar el Ministerio Público, tomar el Poder Judicial para hacer sentir la voz de protesta de las rondas campesinas, y que nosotros no somos delincuentes, no somos secuestradores y no somos extorsionadores, compañeros. Las rondas en Cajamarca, como cuna de las rondas campesinas, desde Chota hasta las diferentes regiones que hemos avanzado, tenemos la misma misión y la misma tarea de defender las causas justas, de defender los territorios y de velar por la verdadera justicia que imparten las rondas campesinas con un esfuerzo, con valentía y con compromiso. Y es por eso, compañeros, que esto no solamente quede en un compromiso, que sino también veamos reflejadas las tareas a mediano y corto y largo plazo. Para eso somos las rondas, para tener acción, para tener compromisos y para asumir como verdaderos dirigentes estas tareas. Muchas gracias. ¡Viva la Ronda de Campesinas! ¡Viva Pucará! ¡Viva Jaén! ¡Viva Cajamarca! Palabra de Johan Fernández, presidente de la Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca. Han sido las palabras de nuestro presidente regional de Cajamarca. Ahora sí, vamos a invitar a los diferentes presidentes de las regiones que esta mañana nos honran con su grata presencia. Invitamos al presidente de la Ronda Campesinas, Pira. Lo recibimos con fuertes aplausos, compañeros. Presidente de la Federación de Ronda Campesinas de Pira. Muchas gracias. Muy buenas tardes, hermanos ronderos, ronderas, dirigentes regionales, nacionales que nos acompañan. Primeramente agradecer a Dios por permitirnos llegar acá a este hermoso pueblo del distrito de Pucará de la provincia de Jaén, que a pesar de ser tan hermoso, sufre uno de los problemas que no es un problema solamente de este distrito o de la provincia de Jaén o de la región Cajamarca. Es un problema nacional y se está yendo hasta a nivel internacional. Traigo el saludo de nuestra Federación Regional de Rondas y Comunidades Campesinas de Piura, de nuestras 5 centrales provinciales, nuestras 42 centrales distritales, nuestras 94 centrales, subcentrales y más de 1.600 bases a nivel regional. Estimados hermanos, no solamente tenemos que estar centrados en los problemas que nos aquejan, sobre todo este problema de la inseguridad. Y como ya lo dije, no solamente este pueblo lo padece, mi región también. No podemos decir que somos una región que está segura al 100%, pero sí en las provincias, en los distritos donde está fortalecida esta organización rondera, la delincuencia, los altos índices los hemos disminuido a un nivel muy significativo. Pero eso no queda ahí. Tenemos que avanzar en construir esta noble organización en los demás pueblos. Por eso es que aprovecho para hacer un llamado al pueblo de Pucará, a los hombres y mujeres, a través de su alcalde, que de acuerdo a ley es el presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, y aquí deberían habernos recibido con todos sus miembros titulares e invitados de acuerdo a ley, porque no hemos venido para solucionarles sus problemas, sino hemos venido para brindarles el apoyo, el respaldo, que como organización siempre lo tenemos que hacer. No perdamos de vista, estimados hermanos, que la unidad hace grandes a los pueblos. Si es que no hay unidad, no vamos a poder superar tanto problema. En nuestra región está creciendo significativamente la organización, pero no es suficiente. En las ciudades como Sullana, como mismo Piura, sus distritos, que ya es una metrópoli, 26 de octubre, Piura y Castilla. Recuerden, la región Piura, después de la región Lima, es la segunda región más poblada a nivel nacional. Y por ende sus problemas también son diversos. Pero gracias
al trabajo articulado, y coincido con aquellos que me han antecedido en el uso de la palabra. Tenemos que identificar aquellas buenas autoridades, que no tanto que sean buenas, sino que de alguna manera hacen un esfuerzo por cumplir con el mandato de la ley. No es otra cosa. A ellos tenemos que identificarlos para de alguna manera tender puentes y un relacionamiento para poder de manera conjunta combatir la delincuencia y trabajar contra la inseguridad ciudadana. Y aquellos malos operadores de la justicia ordinaria, tenemos que exigirles, pues, hermanos, que hagan su trabajo. No podemos seguir llorando, no podemos seguirnos lamentando, sino tenemos que exigirles que para eso ganan un sueldo y para eso, pues, tienen que cumplir con su deber y con sus obligaciones. Entonces, no quiero ser muy extenso, trabajemos en ese sentido. La organización tiene que avanzar. Nosotros, desde la llegada, desde el último jefe de región policial, quien nos ha invitado para trabajar articuladamente, no en el discurso, sino en la acción, con hechos concretos. Y hoy, de la mano, estamos trabajando para ayudar a los hermanos de la ciudad para que se organicen. Para que se organicen y la responsabilidad no sea de unos pocos, sino de todos. Porque la inseguridad, la delincuencia, no mira si eres rico o eres pobre, si eres blanco, si eres negro, si eres bonito, si eres feo. La delincuencia nos ataca a todos. En ese sentido, en la ciudad de Piura se está avanzando muchísimo en la organización. Y qué gusto estar aquí acompañados con la delegación de la Central Provincial de Ayabaca, con la Central Distrital de Tambo Grande, un pueblo histórico que acabamos de celebrar 22 aniversario de la consulta vecinal, que fue un acontecimiento histórico. También nos acompañan los hermanos del distrito de Las Lomas, un distrito muy golpeado, pero que también ahí hay una buena organización y que últimamente ha desbaratado a una banda de delincuentes menores de edad. Las autoridades de la justicia ordinaria quisieron entrometerse, pero no lo han permitido los compañeros, porque saben lo que tienen que hacer ellos y lo hacen muy bien. También nos acompaña Sullana, una provincia muy golpeada, pero que está creciendo sus rondas campesinas. El Bajo Piura, aquí tenemos la presencia, el Tayán. Estamos trabajando en ese sentido porque no hay otra forma de organizarnos, estimados hermanos. Y así me tomaría todo el día para mencionar todas las rondas, cómo van creciendo en nuestra región y cómo vamos de alguna manera trabajando articuladamente con el Estado, pero con aquellas autoridades que sí entienden, que sí de alguna manera respetan nuestras funciones jurisdiccionales. Y cómo no decir que es un paso importante que en nuestra región Piura, ya sabemos, y a nivel nacional, los operativos de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito es el caballito de batalla para aquellos malos efectivos policiales, para estar asaltando en las carreteras. ¿O no es así, hermanos? Este jefe de región policial ha llegado desde el primer día, ha prohibido totalmente ese tipo de operativos y solamente permite los operativos de control de identidad, donde nos ha pedido que los operativos de control de identidad tienen que hacerse obligatoriamente con las rondas campesinas, porque los ronderos nos conocemos. ¿Quién anda por buenos caminos y quién anda por el camino equivocado? ¿Quién es de la zona y quién no es de la zona? Entonces, eso no se logra fácilmente también, estimados hermanos, sino que eso se logra a través de las luchas. Y para concluir, en el aspecto de la criminalización, nuestra región no es ajena a ello. Creo que somos la segunda región a nivel nacional con mayor número de ronderos y de comuneros procesados. Muchísimos. Incluso en este momento estamos dando batalla a nivel nacional por un hermano que injustamente lo han sentenciado a 20 años de pena privativa de la libertad y que ya tiene 9 meses en el penal de manera injusta. Y así por el estilo tenemos muchos hermanos. Esto nos ha obligado a conformar, a convocar abogados de trayectoria
para tener un equipo de asesores que no nos cuesta ni un solo centavo a la ronda campesina. Pero eso, que eso significa tocar el corazón y el sentimiento de esos profesionales y que se han puesto a disposición de nuestras rondas campesinas. ¿O acaso no conocen también al doctor Duberlí, un piurano, que ahora es nuestro principal asesor a nivel nacional de las rondas campesinas? Creo que las demás regiones que sí lo tienen, tenemos que hacer esfuerzos para poder armarnos en el aspecto legal. Y por último, la lucha por la defensa de nuestro medio ambiente, donde también tenemos muchos hermanos procesados, perseguidos. Piura no baja la guardia. Y así como Cajamarca hizo su lucha, Piura también la estamos haciendo y tenemos que unirnos, hermanos, todas las regiones. Porque el poder político, el poder económico, quiere por cualquier manera traernos abajo. Y eso no lo vamos a permitir, estimados hermanos. Así es que dejemos de lado los apetitos personales, los apetitos de repente de grupo, y pongámonos a trabajar por lo que nuestra organización nos ha dispuesto a través de su elección y la confianza que nos ha brindado. Muchísimas gracias, estimados hermanos. Bueno, la palabra de Santos Montalbán, presidente de la Federación Campesina de la Región Piura. Invitamos a nuestro presidente de la región Tumbes. Bueno, le toca a nuestro compañero de Tumbes. Lo recibimos con aplausos, compañeros. Viene con su chicote en la mano. Vamos a escuchar sus palabras. Bien. Primeramente, dar gracias a Dios por reencontrarnos en este hermoso pueblo y con todos mis hermanos ronderos. Reciba mi saludo, señor presidente Santos Saavedra, y todas las autoridades presentes en nombre de la Federación Regional de Rondas Campesinas Urbanas y Comunales Tumbes. Venimos a este pueblo de Jaén, Pucará, como no decirlo, nuestra región de Cajamarca, donde nacen las rondas campesinas. Venimos a fortalecer, a apoyar el trabajo que se viene dando. Y de antemano yo los felicito a todos los presentes, hombres y mujeres, ronderos y ronderas, que se han dado cita a este lugar. Que así de esa manera podemos enfrentar ante la inseguridad que se viene dando en todos los lugares a lo largo y ancho de nuestro país. Especialmente en nuestra línea de frontera Tumbes. También estamos pasando por este problema, esta criminalización, que día a día el sicariato va avanzando. Y yo les pido a todos mis hermanos ronderos que hoy estaremos acá y en cualquier momento solicitarles también a nuestra línea de frontera, a la región de Tumbes, para así de esa manera fortalecernos unos a los otros, que las rondas campesinas somos una familia y debemos cuidarnos unos a los otros. Aquí no deben haber infiltrados ni tampoco gente que nos traicione. Así es, compañeros ronderos y ronderas, aquí nosotros como presidentes de base, sus centrales, debemos calificar a la gente, debemos venir con gente recta, con gente seria, con gente capaz, que sí pueda administrar justicia. Y también felicitar al alcalde de Jaén, es un buen ejemplo, que está empezando a trabajar con el tema de seguridad ciudadana. Qué bien que incluya las rondas campesinas de repente en su presupuesto que viene de seguridad ciudadana. Compañeros, es un gusto y un honor encontrarme acá. Muchas gracias. ¡Que vivan las rondas campesinas! ¡Viva! ¡Viva Pucará! ¡Viva! ¡Viva el presidente de la Central Única! ¡Viva! Muchas gracias. Bien, han sido las palabras nuestro presidente regional de Tumbes. Invitamos al presidente regional de la región Ancash. Bueno, compañero, lo recibimos con fuertes aplausos, compañero Ancash. Pero, compañeros y compañeras, hermanas y hermanas de la región Cajamarca y de las regiones vecinas, que hoy día nos concentramos en este distrito de Pucará, en la región Cajamarca, los traigo el saludo fraterno y combativo de la región Ancash, del callejón de Guaylas, el callejón de Conchucos y la zona costa. Quien les habla es el presidente de la Central Única Regional de Rondas Campesinas de Ancash,
en un camino de construcción de las rondas campesinas en nuestra región, hermanos. Nos ha tocado este espacio para poder construir, para poder organizar a los pueblos de nuestra región. Hoy por primera vez, Ancash presente en esta hermosa región de Cajamarca y llevar el saludo también de ustedes, ¿verdad? Encantadísimo y preocupado también, preocupado porque sabemos que la inseguridad en nuestro país ya se pasa por encima de todos. Y vemos presupuestos en comités de provinciales, comités regionales de seguridad ciudadana, CODICE, COPROCE. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay dentro de eso? ¿Esperan que los pueblos todavía se levanten? ¿Esperan que las rondas que trabajan ad honor todavía estén en las calles y todavía estemos luchando? Es algo inconsciente, compañeros. Que debe ser un acuerdo pedir la información a esos comités desde el CODICE hasta el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, compañeros. Porque ahí la ley es clara, que debe incorporar los representantes de las rondas campesinas, tanto en el CODICE y el COPROCE. ¿Y quién es el presidente? Pues los alcaldes. Entonces, hablar es rápido, rápido, compañeros. Pero poner en acción se muestra a nivel nacional que no se está poniendo esa acción, compañeros. Nosotros en la región Ancash también somos azotados permanentemente por la delincuencia. Pero donde estamos constituyendo las rondas, estamos tratando de mejorar la seguridad y dando los espacios para poder constituir un pueblo seguro. Compañeros, y no hay otra que nosotros reafirmamos la unidad, pero esa unidad buena, esa unidad sincera de corazón, esa unidad que nos ayude a crecer, compañeros. Esa unidad que verdaderamente encontremos desarrollo, encontremos paz en nuestro país, compañeros. Desde acá debe de salir el compromiso para ronderizar el país, compañeros. Todos concentrados en distritos, provincias y en todas las regiones del país y poner alto la inseguridad, compañeros, para poder tener desarrollo. Y si no, nada hacemos, compañeros. Sería nada más que un encuentro, como se llame, nada más. El compromiso debe ser continuamente, compañeros, desde todos los rincones del país, ir fundando las rondas campesinas en todos los rincones. De esa manera, el país va a estar pacificado en la seguridad, compañeros. Seguramente muchas autoridades pues nos están escuchando, nos están viendo simplemente para nada, porque les aseguro que no va a hacer nada porque su ley no les faculta. Entonces nosotros, compañeros, tenemos que ser claros y objetivos en poder de una vez se hace o no, compañeros. Entonces, nuevamente, les reitero el saludo y la unidad de trabajo y vamos, compañeros, con este compromiso de rondinizar el país y visitar todas las regiones, compañeros. El agradecimiento infinito, hay seguramente cosas que debatir, pero el agradecimiento y que viva las rondas campesinas, viva las rondas campesinas, viva Cajamarca, viva la CUNAR Perú. Gracias, compañeros. Acto seguido, invitamos compañero presidente de la al compañero presidente de la región San Martín. Olivares. Región San Martín, bueno, compañero. San Martín, me toca el turno, vamos a escuchar a su presidente. Compañeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Oscar Núñez, soy vicepresidente regional. Traigo los saludos también de la compañera Elizabeth Villanueva, es la presidenta regional de la región San Martín. También me acompañan los compañeros de diferentes provincias, como es la provincia del Guayaga, la provincia del Dorado, la provincia de Picota, Moyobamba, Rioja. Hemos querido estar el día de hoy, compañeros, para fortalecer a las rondas campesinas de la región de Cajamarca. Compañeros, en la región de San Martín venimos trabajando, hemos logrado durante 4 años elaborar y aprobar un proyecto de implementación a las rondas campesinas de 18 millones de soles, en las cuales se han adquirido 19 camionetas, 240 motos lineales, 119 furgonetas. Con estas unidades venimos realizando los patrullajes en todos los distritos. Estamos fortaleciendo también a las bases con capacitaciones
en todos los distritos de la región San Martín. Ese proyecto también lo pongo a disposición para los demás compañeros de las demás regiones. Compañeros, también venimos trabajando en el tema de la coordinación que se tiene que tener con la jurisdicción ordinaria. Pedimos la mesa de diálogo y si no se dan la mesa de diálogo, hacemos las movilizaciones. El día de ayer hemos hecho un plantón al Poder Judicial para evitar el problema de los procesos que tenemos todos los ronderos, para evitar el problema de los habeas corpus. Entonces, la propuesta es, compañeros, hacer la coordinación y si no quieren estas malas autoridades, inmediatamente el plantón y las movilizaciones. La fuerza, el arma de las rondas campesinas son las movilizaciones, compañeros. Una movilización como esta, compañeros, ténganlo por seguro, que subaja a cualquier mala autoridad. Compañeros, el tema también de la delincuencia. Hay que implementar más lo que son los patrullajes, identificar las zonas calientes que se llaman y ahí golpear estas zonas calientes. El día de hoy nos han dicho dónde estaba el problema y cómo lo han mantenido ese problema, poniendo en peligro a los amigos de Pucará, a los hijos de los amigos de Pucará. Eso no se puede permitir. Donde sabemos que hay delincuencia, ahí hay que golpear. No hay que esperar que pase lo que ha pasado, compañeros. Compañeros, yo me siento fortalecido de verdad el día de hoy por esta convocatoria que ha sido multitudinaria. Yo me siento fortalecido porque sé que no estoy solo, porque sé que soy integrante de una familia de rondas campesinas. Y demostramos, compañeros, la unidad. Demostramos, como decimos en San Martín, cuando a un rondero lo pican, picamos todos, somos como las abejas. Compañeros, que estos delincuentes se enteren que no se enfrentan hacia un rondero, hacia una persona. Se enfrentan al ejército más bravo que hay en el Perú, que es el ejército de las rondas campesinas. Y eso se tiene que hacer respetar, ¡carajo! Gracias, compañeros. Bueno, palabra del vicepresidente. Invitamos al compañero presidente de la región Amazonas. Bueno, Amazonas. Compañero de Amazonas, representante de la región Amazonas. La región Amazonas. Bien, quiero saludar a todas nuestras autoridades de la CUNAR, a nuestras autoridades de las diferentes regiones del país, a nuestras hermanas ronderos y a nuestras hermanas ronderas. Les traigo un cordial saludo desde la provincia de Urubamba, región de Amazonas. Así que el día de hoy estamos presentes demostrando el ejemplo de justicia que hacemos las rondas campesinas. Así como estos detenidos que han cruzado su cadena rondera y el día de hoy seguramente van a tener su libertad después de haberse regenerado dentro de las rondas campesinas. Y estos trabajos que hemos hecho o que se demuestra el día de hoy se hacen en todos los lugares donde existen nuestras rondas campesinas. Y esto quiero decir, los compañeros ronderos, a cabo de ustedes, que los delincuentes pequeños, los que nos hacían llorar al campesino, a los que nos robaban el ganado, han bajado a las ciudades, porque ahí se encuentran protegidos por algunas malas autoridades del poder ordinario. Entonces, la propuesta del día de hoy debe ser, compañeros, que hagamos operativos constantes en las provincias, en todas las provincias de nuestro país, porque ahí están los delincuentes. ¿Cómo no preocuparnos, compañeros? Los delincuentes bajan a las ciudades, ahí a hacer sus fachorías, y nosotros somos las víctimas cuando visitamos a nuestras ciudades. Y espero, compañeros, la máxima y la amplia seguridad, que todos bajemos a las provincias a barrer todos estos delincuentes
chicos y grandes, porque tenemos también delincuentes de toda altura. Como decían los compañeros, aquí tenemos que hacer también protestas frente a los niveles del Poder Judicial, pidiendo el archivamiento de procesos a los ronderos que todavía hasta el día de hoy no se cansan con el tema del secuestro. Compañeros, yo creo que la unidad más grande es que bajemos a las ciudades y barrir toda esta lacra delincuencial que hoy en día ha azotado a nuestro país. Muchas gracias. ¡Viva las rondas campesinas! El representante de las rondas campesinas de la región. Compañeros, Amazonas. Estamos recibiendo las diferentes propuestas de la Macro Norte. Está conformada por Piura, Tumbes, Ancash, San Martín, Amazonas y Lambayeque. A continuación, invito a nuestro presidente de la Federación Regional de Lambayeque. Compañero Lambayeque, por favor. Bueno, están llamando al representante de la ronda campesina. ¿Algún dirigente, compañero, de la federación? Ahí tenemos Olmos. ¿Sí? Acá. Recibimos entonces, compañeros. ¿Sí? A esa mujer, dígale que pida. Bueno, en primer lugar, agradecer a nuestro Padre Dios Todopoderoso por estar acá un día especial, acá en el distrito de Pucará. Bueno, agradezco también Santo Savero Vázquez, presidente nacional. Vengo representando Lambayeque. Bueno, la ronda campesina está en la sierra, en la costa, en la selva. Casualmente, el que habla es quechua hablante de 3100 sobre el nivel del mar. Hermano Icuna. Ocne y cona, rondero cona, rondera cona. Canandía, caiba canchiquillapa. No canchicuna. Un día especial. Canandía, caiba canchiquillapa. Cay ayunchicuna. Cay ocnechicuna. Mal tocuscatin, caiba canchiquillapa. Maname no canchicuna. Contra de la ley churenchiquillapa. No canchicuna pacán, ley nenchiquillapa de las rondas campesinas. Por eso no canchicuna, caiba canchiquillapa. Ama, no ganche con la desmayación ya pacho. Cacho ya pa uno solo. Maile Carpes, región Lambayeque. Cierre, selva, Maile Carpes, cacho ya uno solo. Con eso, con una tenisión ya pa. Taiji, Taidan, Dios, cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, fue representante de la región Lambayeque. Bueno, compañero, con el saludo de nuestro hermano de la región Lambayeque, hemos cumplido con la primera parte de los oradores. A continuación tendremos el compromiso de unidad y acción rondera con las instituciones del Estado para la pacificación de los pueblos frente a la inseguridad. Ahí las autoridades ronderas y del Estado. Compañero Santos. Bueno, va a ser su... Bien, compañeros y compañeras, ¡viva la ronda, campesinos! ¡Viva! A ver, nos ponemos de pie todos por allá. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Viva las rondas! ¡Viva! ¡Viva la seguridad rondera! ¡Viva! ¡Viva el pueblo unificado! ¡Viva! ¡Abajo la delincuencia! ¡Abajo! ¡Abajo la delincuencia! ¡Abajo! Compañeros, vamos a entrar en este...